la presión de Jaco, la presión de Mandrake, Químico Ultraman, Galle Pela, aquí están ellos. Aquí están ellos. Ahora me falta 1,500 para llegar a los 2 millones de seguidores. Ahora me invito en Instagram. 1,500 para llegar a los 2 millones. Seguidores, seguidores. Vamos a ver si aquí hay fuerza. Al millón, al 1,500. A los 2 millones en Instagram. Te falta 1,500. Para llegar a 2 millones en Instagram. Entonces, vamos a el último que entre. El último que entre. Aquí yo tengo que llegar a los 2 millones. A los 2 millones. Este programa, esa es la historia. Atención, pueblo. Químico llegó a los 2 millones de seguidores en Anthony Quinn. Ya, ya. Atención, pueblo. Le vamos a dar una goma de la guagua. Vamos a una goma de la Maserati. Vamos a ver el público. Nos falta el público, 1,500. El público fiel de Kiss. Todo el público fiel que tiene Anthony Quinn de Kiss. Sí. Todo el público fiel de Químico Ultra Mega. Vamos a seguir ahora mismo la página Químico Ultra Mega Instagram para llegar a los millones en Instagram. Este programa. Yo quiero que sea aquí. Bueno. Que no sea en mi casa, que sea aquí con Anthony Quinn. Y contando. Vamos a ver. 12,500 a través de la plataforma, decía nuevamente para que la gente. Atención, Esteban. Atención, pueblo. Atención, República Dominicana. Faltan 1,500. Necesitamos 2,000 para pasarnos y llegar a 2,100, ¿verdad? 2,100. 2,000,000 en punto. 2,000,000 en punto. Sí. Bueno. 2,000,000. Vamos allá. En lo que nosotros hacemos. Son exactamente las 7:19. 7:19. De aquí entonces vamos a montar el tema del verano. Vamos a montar el tema del verano. Entonces, de aquí que terminemos la entrevista, el tema del verano tiene que llegar a los 2,000,000. Si no, entonces estamos flojos. Estamos flojos. Martínez, estamos flojos. Si llegamos ahí, estamos flojos. 1.9 son 1,500. No entramos primero, Claro, ya han entrado 20. Ah, ya 20, no vamos bien. Ya entraron 20. Entraron 20, señores. Esto no diga que soy yo que. Este va por tu equipo táctico. El equipo táctico. Atención al equipo táctico. Al equipo táctico. El maestro tiene gente, mira, 5 de un fotazo. Te estoy diciendo. Entonces, el equipo táctico, de una vez, arrancando. Ya van 15, son 20, van 20. Atención, República Dominicana, atención, pueblo. ¿Cuántas pintas del lápiz consciente tú le vas a dar al último que entre? Vamos a dar 3. ¿3 pintas del lápiz consciente? Vamos a dar 3, esas son las ropas que están ahora mismito. ¿Tú las tienes originales o las que están en Villacón? Originales, las que están en Villacón. No, porque tú sabes que la marca está tan famosa. Cuando una marca se vuelve muy famosa, tú sabes que empiezan a hacer réplica y va, entonces la réplica está alterada. Pero tú firmaste con el lápiz consciente, con la marca. Claro que yo firmé con la marca. ¿Cuánto te dio el lápiz consciente a ti para que firmara con esa marca? 3 millones de pesos, pero tengo uno adelante, 1,000,000 adelante. A todo el mundo se lo he dicho porque el contrato todavía, maestro. El contrato, tú no tienes el contrato. Pensemos el contrato. En verdad ¿Tú no lo tengo aquí, no, pero si usted me había dicho, oye, Pel, tráigalo, yo lo voy a traer. Oye, pero tú tienes el contrato a mano. ¿Tienes el contrato a mano? En la oficina. ¿En la oficina? Ya, tú tienes algo en la oficina que ya me mandé el contrato para revisar el contrato, a ver qué es lo que es. Que en verdad vino el combo entero para acá. Estamos la manada completa. Ahora, ¿ustedes firmaron la manada completa con el lápiz? No. ¿O solamente fuiste tú? Yo solo, nomás. Yo soy el modelo exclusivo de esa marca. ¿Tú lo llamaste al lápiz o el lápiz te llamó a ti? Maestro, yo y el lápiz hablamos de eso luego de hacer el tema. No, pero él te llamó a ti, fue para la marca, o tú le dijiste, mira, yo necesito que tú me pimpé con la marca, ¿o es qué? No, porque nosotros salimos con la marca en el video. Diablo, y ahí empezamos a hablar, qué dura esta ropa. Digo, no, yo me pongo par de esa ropa. Ah, no, pues tú vas a hacer mi vaina. Pero tú no te has puesto una más. No te han enviado más porque los modelos míos son exclusivos, están haciendo mis modelos que van a ser exclusivos, que son los que yo voy a modelar. No va a ser lo mismo que todo el mundo, tú sabes, maestro, tengo que modelar una pero vienen para la semana o tenemos que hacer como el diario. No, en una semana y media yo estoy modelando Tokyo Moto. Una semana y media, claro. Ahora, señores, hablando de verdad, ¿por qué tanta firma? ¿Por qué ustedes están trayendo tanta firma a su empresa? Apostando, maestro. Apostando. Al talento que tienen los artistas de aquí dominicanos, que son durísimos. ¿Esto lo está haciendo ustedes, tú y Yepel? ¿A puro pulmón? A puro pulmón, ultra mega mío. Escúchame la pregunta. ¿O ustedes tienen una gente detrás? ¿Cómo se llama eso? No, nosotros lo que estamos con Dios, maestro, y trabajando. Un lavador. ¿Tú no tienes un lavador detrás? No tenemos nada. No tiene un lavador detrás. Hay dos, maestro. Hay dos lavadores. Uno se llama YouTube y otro Spotify. Ahora, ¿cuándo sale la idea de asumir, por ejemplo, el proyecto ya de Jaco? Porque imaginarás que vienen con ustedes, ¿verdad? Sí, ocho hermanitos. Claro. Ahora, ¿cuándo viene el proceso de Jaco? La gente lo menos que imaginaba. El proceso de Jaco viene cuando
Vamos a hacer un tema con Hacol que se llama Estoy Feliz, Remix. Sí. Ya ahí nosotros decidimos que lo que es Hacol, vamos a trabajar tu proyecto, que tú eres un artista demasiado duro. Y tú sabes que todo el público aquí en República Dominicana es loco contigo. Sí. Nada más hay que ponerte para la vuelta real, real, ponerte a hacer tema, hacerte tu video que son. Ya. Y mira, Hacol, Hacol es como yo te dije, cuando el Malocorita empezó con nosotros tenía 12 mil suscriptores. Sí. ¿Ahora cuánto tiene? 300 mil y pico. Rumbo a 400. 400. Inyectando lo real. Inyectando lo real. Hacol empezó. Hacol está del otro día, tenía 8. ¿Y cuánto tiene Hacol? Hacol, ¿cuánto tiene esto? ¿Cuánto tiene usted? 20 mil y pico. 20 mil y pico. La compañía para la cual usted pertenecía, ¿estaba muy floja, Hacol? Por favor, préndeme el micrófono. No, él pertenece a ellos también. No, yo pertenezco a ellos. Ellos están en el proyecto. No es que nadie se me fue de que de lado. ¿Cuál es la parte que le toca a ustedes entonces para la inversión de Hacol? ¿Qué le toca la parte de inversión de Hacol? La cuestión. ¿Cómo está dividido los beneficios? ¿Cómo está? El beneficio. Ahora pues yo te voy a preguntar eso. No, mira, nosotros Químico y Yepel decidieron unirse al proyecto y adquieren un 25% del proyecto, porque tú sabes que Jacob venía con su compañía, con su manager y su cosa. Sí. Nosotros asumimos, denos un 25% y nosotros nos vamos a meter en el proyecto a trabajar. Ya. ¿Para ayudar a Jacob o para que exactamente? ¿Estábamos flojitos? ¿Jacob estaba muy flojito? Para que crezca. Jacob es un artista que todo el mundo conoce y sabe de su música, ¿tú entiendes? Sí. Pero necesita el calor de los artistas urbanos, está alrededor de todos nosotros, trabajando con nosotros en conjunto y en familia, para que la vuelta pueda crecer. Fuera de Hacol, ¿qué otro artista ustedes van a firmar? ¿Tienen en la mira ya? Todavía no tenemos en la mira a nadie, depende. ¿Le gustaría firmar a Rochy? ¿Ustedes le gustaría? ¿Yepa, le gustaría firmar a Rochy? Depende, si él quiere. Eso no es nada. Sería un ¿Mandra que usted estaría conforme de que firmen a Rochy, por ejemplo, de que entre la compañía? Las puertas están abiertas, número de contratación 829-392-314. Mi hermano, pero venga. Y eso fue una pregunta, mi hermano. ¿Por qué ¿Qué es ese número que te ha dado? Para que llame. ¿Para que llame? Sí, Yepel Promotion. Yepel. ¿Cuáles serían las condiciones para que Rochy forme parte de la compañía, por ejemplo? ¿Cuáles serían las condiciones? Nosotros tenemos demasiados proyectos de que hablar de Rochy. ¿Sí o no? Pero Rochy le ha dado su cajeta a ustedes. Déjame poner un punto claro. ¿Cómo que me da cajetazo? Si todo el mundo no le ha dado claro su cajetazo a ustedes, no. A ustedes, a Rochy. Quinn, usted es testigo de que en Ra no pudo conmigo, que hizo forciando en Bow tampoco pudo. Sí. Ahora el que anda forciando con uno, el Calvito por ahí, LR. Atención, MGP, porque yo no soy de los que acostumbra durar 4 o 5 días para tirar un disco. Yo lo hago en 15 minutos y lo suelto de una vez el mismo día o al otro día. Ay. Entonces tengo un tema frisado. Si para mañana no me entregan ese tema, lo siento por mí a los coritas, pero ya no voy a lanzar nada porque veo que hay mucho. Por la verdad que vino de Valdiache. Si mañana no tengo ese tema, hermano. Tiene que tener dos bolones prendidos el Calvito, para que yo no tire ese tema. ¡Ay! Esto es para LR, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos. ¡Tú no sabes quién te habla! ¡El malaborista! ¿Cómo es que dije? Yo, escuché por ahí como que mencionó mi nombre. Wow, el muchachito ya se está volviendo un hombre. Esto te lo dije en Chelsea, Happy to be Nappy. Forjate con uno de los discípulos del lápiz. ¿Quién no sabe que soy media lengua? Y esa dema que me tiene este bendito cacuepí. Desde el 2014 tú no tapes este sistema. Ahora en este tiempo tú lo que estás dando es pena. Si supiera que te respondí para regalarte un par de suscriptores, para que YouTube por lo menos te deje para comprar flores. Nivel de problema, nosotros somos los mejores. Está difícil de que una baby de ti se enamore con esa barrigota y el cocote ya no es cota. Por el bloque tuyo dicen por ahí viene la mamplota. Si usted se desculó, mi hermano, acepte la derrota, que los temas que tú tiran los que están bajando nota. Tú no eres de nada, yo de pequeño soy rebelde. Se te ve que te atracan hasta con un plátano verde. Yo tiré el anzuelo pa' ver quién lo muerde, pa' después curarme mientras más tumbaste de la verde. No tengo barrera, pa' mí no existe frontera. Todo el que graba contigo se le achara su carrera. Ahora yo vine a mandarte pa'l Darío Contreras. Y eso que tú no me has visto en una balacera en Chiquitiao. Y tú desde crianza un chico popi. La niña de papi y mami bajó con un ojo popi. Tú no, Álvaro, va seguido. ¡Bárbaro! Ahora, el R no es el mejor artista de este país. No es el artista más cotizado de este país. El que más pegado, el más duro de este país no es él. ¡Va a seguir! ¿Por qué devolverle? ¿Por qué tirarle a él? Si no reúno las condiciones, no reúno los requisitos. ¿Por qué, mi hijo? Y es que ya la teníamos desde hace pila. Desde hace mucho.
Era obligado, esto, era obligado. Tú tenías la necesidad de tirar. De darle un cocotazo. De darle un cocotazo. ¿Eh? Le sale. ¿Tú lo estás ayudando o él te está ayudando a ti? Pero va a seguir los números, hablan solo. Pero yo no sé, porque tú sabes que uno. ¿Verdad? Maestro, son rumbo a 400,000 suscriptores en YouTube. Él no llega a los 100 todavía. ¿Qué? Lo estoy ayudando a ver si le llega a los 100. ¿Qué? No hay quien te aguante a ti. Yo soy papá tiradera. Yo le he dicho en todos lados, no hay. ¿Quién sale? No hay forma. No hay forma. Cuidado, maestro. Cuidado, Cuidado que le erre duro, maestro. Es que yo no soy el batallón que le di un saco de palo. Me saco un palo y le doy con una M16. ¡Ya! Maestro, y si esto se va personal, por ejemplo, al final de la jornada, si esto se va personal. Toda esta tiradera al final, alguien me parece que lo toma personal. ¿Qué va a pasar? Esto es negocio. Este negocio. Evitamos, pero tampoco no es que somos unos pariguayos. Ahora, yo me pregunto, en este momento que hay tantas cosas, tantos muchachos andando en la avenida, ¿por qué volver a la tiradera? ¿Por qué Químico volver a la tiradera? ¿Por qué la tiradera en este mercado? No, en verdad, ¿Por qué? En verdad, maestro, yo no estoy tirando. Yo salí de una tiradera hace como 2 meses, maestro. Esto no me avisó. Me ha volvido a ver tirando. Entonces, ¿por qué ustedes asumen esto de la tiradera? ¿Por qué no meterlo en una línea de hacer trabajo de propuesta diferente? Maestro, nosotros somos los tigres, que nosotros somos real y guerrero. Nosotros vivimos en un mundo y nosotros hacemos música de raza. Si usted tiró y dio pila de nota, entonces nosotros lo devolvemos para atrás y le tiramos durísimo. Si usted tiró y no dio nota, entonces no se le va a devolver. Y de ahí es que se separan los tigres de los gaticos. Claro, maestro, por eso uno tiene 5 años aquí dando tabla, mandará quedando pila de tabla de hace tiempo. Todavía está sentado aquí dando cotorra. Ustedes no se ven fuera de la tiradera. Ustedes la tiradera es una enfermedad que ustedes tienen. Mis hijos, una enfermedad. Mis hijos, usted es una enfermedad que ustedes tienen. No, lo que pasa es que tú sabes que los tigres se ponen de freco, maestro. Y a veces hay que bajarle la pesada, pero nosotros estamos haciendo cosas más grandes. Nosotros venimos con pile temas para la baby. Mira el que trenamos aquí. Ella es un tema que ya tiene 1,500,000. Pero usted matando, pegados en España. Pero usted le corre más la tiradera. Usted no quiere salir de ese mundo. No, en verdad no. Yo corro más, maestro, lo que es lo comercial. Yo sí he dado duro en tiraera y pero paso y vuelvo y me curo y tiro un dembow y me tripeo. Ahora mismo me tripeé, maestro. Sí. Le solté un dembow sin decir nada, el mudo. Sí. Y lo tengo pegadísimo en la calle, lejos de todo el mundo, sin tener que hablar con nadie. 2,000,000 y pico de reproducciones y todo el pueblo prendió en candela. ¿El mudo fue para qué? ¿Para qué fue el mudo? Ahora llama para la calle y pregunta si el mudo no está pegado. Ahora, ¿el mudo fue para qué? Para lo que dicen que tiene mucha letra, que se para qué tigre, fue. Eso fue para yo le he tirado tigres a ellos. ¿Para qué le fueron esos dos tigres? No, te voy a dar luz, pero. Llévame, por favor. El mudo, yo se lo digo. Porque Jepper habla claro y tendido. ¿Para quién fue el mudo? El mudo, real. En realidad, el mudo es tiradera para Rochi y para Chelo Chá. Real. Es una masacre. O sea, eso es para que ellos vieran que tú no necesitas letra. Claro, y que para matar a nadie. Normal. Esa fue tu respuesta para Rochi Chelo Chá. Pegadísimo, maestro. Llame para la calle y pregunta qué es lo que es. Yo no voy a comercial, vengo ahora. Rochi Chelo Chá tiene que cargarte la maleta a ti. Ya pasará. Ya. ¡Ay! Tan frío los tíos, son míos. Rochi no te da nota. Es duro y hace su trabajo. Sí, pero cuando tú eres capaz de tirarle en ese lenguaje, mi hermano, porque no te da nota, porque tú sientes que no tienen el nivel. Que yo soy una realidad, maestro. Si usted me tiró a mí, no me dio nota, yo no le voy a responder. Ya es la realidad. Eso es así mismito. ¿Tú entiendes? Si usted me dio nota, entonces yo le respondo. ¿Por qué tú crees que me han tirado producción entera? Ya. Tú te pones a contar a tirar a que me han tirado esos tigres a mí y tú haces una producción. ¿Quiénes te han tirado? Ayúdame aquí, por favor. Yo voy a mencionar a nombre y tú vas a decir sí. Olvídese de eso, maestro. Vamos a trabajar. Yo estaba en Puerto Rico, maestro, haciendo mi producción. Estaba en Miami haciendo mi producción, que son vainas más grandes que lo que está hablando. Está bien. Pero ok. Tú tienes 2 años haciendo la producción. Ajá, y ya está terminada, gracias a Dios. Entonces, cuidado si pasa como el diario de Didi. Terminada, gracias a Dios. ¿Eh? Terminada, gracias a Dios. Cuidado si pasa como el diario de Didi. Oye, con lo primero que te voy a salir... Tienes 2 años No voy a dar preview porque no me gusta, pero con lo primero que te voy a salir en estos días es con Farruko y J. Kile. Ey. El video está hecho y de todo, si son Miami en estos días. $150,000 en el video. No lo pagué yo, pero yo salgo ahí. $150,000 en el video. No lo pagué yo, pero salgo ahí. ¿Quién lo pagó? Yo no sé.
fue Miami que se hizo. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? ¿Lo pagó Farruko? Mire, maestro. Mire ese preview. Mire, ¿eh? Mire cómo. Dame ver. Mire los niveles, maestro. $150,000. Pero mire los niveles de los tigres. Sí, sí. Ahí sale el domino, el maestro, sí, representando la vuelta. Sí, sí. Sí. Tú eres el más grande exponente de acá. Yo no soy el más grande ni el más duro. Yo lo que hago es mi diligencia y trabajo. Y ya. Todo el mundo me respeta y yo respeto. Hay que hablar contigo. No ha ocupado el espacio tuyo. No hay que hablar conmigo. Yo no soy artista, maestro, de lo que dicen. Que hay que hablar conmigo. No hay que hablar con mi trabajo. Mi trabajo habla por mí. No, conmigo no hay que hablar nadie. Nadie tiene que hablar conmigo. Con mi trabajo. Un trabajo. Se frisó aquello allí. El trabajo que yo no hago. ¿No te has robado el espacio, por ejemplo? No. A nivel de hip hop. Pues Rochi no te robó el espacio. No, maestro, porque mira que te voy a explicar. La música se lleva en etapa. Sí. Entonces, yo tuve una etapa durísima de rap. A mí me encantó esa etapa y me fascina. Sí. Pero no es con la etapa. No es con lo que yo quiero vivir eternamente. De que aquí mi cultura me va a vivir cantando eso eternamente. No, yo soy un ¿Qué es lo que tú quieres vivir? ¿Con qué tú quieres yo vivir? Quiero vivir el futuro. ¿Cuál es tu futuro? La música, el futuro, todo lo que viene, los instrumentos que vienen. Llegó ese nuevo ritmo, hay que partir ese ritmo. Sí. Llegó la bachata liga con merengue, hay que darle a eso. Sí. Llegó fulano con una cumbia, hay que darle a eso. Eso es lo que yo vivo. Yo vivo el día a día desarrollándolo hacia el futuro. Ya. El quedarse no quiere lo mismo. Claro, no, que por eso yo estoy aquí, maestro. Tengo ya, voy para 6 años en el movimiento y todavía estoy aquí dando cotorra. Sí. Y cada día más seguidores, cada día más giras, cada día más conexiones, cada día más featuring importante. Sí. ¿Cuántas giras al año tú haces? 2 para Nueva York y 1 por Europa. Son 3 giras. ¿Cuánto tú estás cobrando por gira? ¿Por presentación? Por presentaciones. $7,000. $7,000. Sí. ¿Cuántas presentaciones mayormente has hecho? Ah, sí. La primera vez hice 25. Sí. La segunda hice 20. Y la tercera hice 18 junto a musicólogo. ¿Damos musicólogo? Sí. Voy a poner un instrumental. Gabriel, voy a poner un instrumental. Voy a poner un instrumental. Vamos a fluir. Busca otra. Otro. G. Busca otro. Dame bien. Vamos a limpar. Déjame ver qué va a poner. Ese mismo me gusta. Limba. Amigo, yeah. Vamos a fluir. Entra tú o entro yo. Bueno, entro yo con vaya discreción. Una pregunta: ¿cuánto Rochi te paga de promoción? No menciona su nombre y no le pare a nada, porque es mi hermano, se lo digo como un hombre. Anthony Quinn, tú no eres de los míos. Porque tú no extremas todos los tema mío, lo que por un chicle que me tragué, químico le toca a usted, que lo que. Yo, súbeme un ching ahí, maestro, ¿cómo dice? Yo. Llega le que nadie suena como sueno, le saco leche al instrumental como un niño a su seno. Tengo marimar y la cerveza se la quite Homero. Voy como Bart Simpson en una patineta y sin freno. Llegala. ¡Guay! ¡Bálvaro! Ya tú sabes que. ¡Bálvaro! Vamos a hacer de nuevo. Nadie suena como sueno, le saco leche al instrumental como un niño a su seno. Tengo marimar y la cerveza se la quite Homero. Voy como Bart Simpson en una patineta y sin freno. ¡Llágala! Y dicen guácala. Y tú con tu cadena, yo te dije que soy caralá. Si me pongo punte de su carrera, se va de cula. ¿Qué pena por sus hijos que no va a venir pa' palmala? ¡Hélala! Si es verdad que tú no te me ves mala, yo quiero matar pa'l de gente y tú tenés esa tómbola. Mira tu jeva lo que quiere, dame esa popola. La y yo como chimbala, nada más digo mami túmbala. Óchela la lilelele, ya le di el telele. Tu jeva con loco la lele, vuélveme en la tele. Te doy una salsa con chiquito y timbalele. Y después me quemo la cervezora y también una L.A. Tú estás frío como el ano de un pingüino y me metido en tu ar como un submarino, amiga. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera, amiga. Te la saco como en mi papi, que Dios me bendiga. Como el pachino a los pasos finos, con la pistola debajo de la mesa del juego del casino. Mis reclusos se amotinan si yo me amotino. Y suena el tantarán para el tarantino. Dame chipa pa' prender montando voces, la metí. Sin método de percoce, la arrogancia mía hace que su ego se rebose. Peto muerto, tengo rosa, con nadie yo quiero roce, nega. Tú
no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el mi papi, que Dios me bendiga. Tú no ves que yo estoy demasiado fuera de liga. Te la saco como el mi papi. No tengo amigos, los únicos amigos que conozco son gringos. Como el Temedari Yankee lo dejo en el limbo. Si tu mami quiere bim, pues yo te la bimbo. Nadie te hace coro, tú te embalas cuando se arme el tingo. Sí, de lunes a domingo. Demasiado así calado el flow delante de tu vikingo. Si ella quiere, pues que venga mamá tingo. No desperdicio, si ella quiere se la brindo. Si tú andas chuki, hago que mi gente te choquen. Te pongo a bailar el dembow que tiene el mayor choki choki. Soy el que representa al monkey loki. ¿Quién dijo que no? Un pulmón pa' toda esta rana, necesito oxígeno. Humo de bengala para la noche de gala. Si Shakira se encuera, se te la guapo en la sala. Estoy loco con Beyoncé, yo también maté esa mala. La grabo con el iPhone porque no me gusta el gala. Sigue escuchándome, vas a morir. Que ni con las siete esperas vas a poder revivir. Cualquier instrumental puedo partir. De cualquier forma, como el alfa totalaba y tengo a derretir. ¡Vámonos! ¡Se acabó esto! Ah, yo lo iba a seguir. ¡Vamos, esto ya! ¡Vamos, seguir! ¡Vamos, vamos! Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente se pregunta, Mandrake, ¿en qué tú estás? Con una tano en mi casa que no se me quiere quitar. Pero me despertaron porque prendo por tita. Ahora estoy haciendo esto en contra de mi voluntad. En la calle yo ando chuki, entonces ven pa' que me tope. Si es que tú quieres que te de cocote, déjame esos molotes que no estamos en esos trotes. Cabejeate que casi se te encogieron todos los nervios del cocote. Me escucha, de verdad ese flow ya no se usa. Lo ve ranqueado y los bolsillos llenos de pelucha. Mientras tanto aquí a tu jeva le hacemos cascaramucha. Nos sacamos el pa' que juegue a la ruleta rusa. Yo vine la Chico, tú, ¡ey, yo! ¡Se ha talentado con suerte! ¡Oye, ahora! ¡Vayan de ahí! Detenido con suerte, que si yo no soy maduro, quien a mí me lleve la muerte. No vuelvo a ser puente de nadie pa' que pase gente. Total, me lo cerraron y no le di mente. Yo estoy tirando más patas que ya que llamo psicólogo. ¿Y por qué tú no le pones a Jan que lo aconseje? Porque se ahogaron todos esos pejes. Yo a toditos los conozco y le guardo donde le duele. Ah, ya yo no tengo firma ni papeles. Mírenme como un talento nuevo pa' que se revelen. Y si la verdad saliera ante la gente, que este es el género más falso, a todos no hubieran transparente. Que hay ladrones, saquetas de delincuentes que se metieron al titi y se cotizan con la gente. Habla claro como el que no comprendo, que yo tengo el que humillarme para grabar, pues yo lo siento. Y la suerte que Dios me manda la luz, que hace que me vea condolente y con más juventud. Pónteme claro, Camus, que usted no corría nada, adelante mil negas. Haciendo esto desde que estaba en el gueto, y apuesto a que gano esto porque estoy dispuesto. No sé si es por la nota que te veo como insecto. Vine haciendo crossover que ni en el mismo baloncesto. Y apunto y te parto el casco en menos de un segundo. Si tú eres el mejor del bloque, yo soy el mejor del mundo. Yo no estaba en primero, me pasaron pa' segundo. Lamentablemente una equivocación del mundo, pero nada. Ahora soy el que sabe del rap. Porque yo tengo cabello, no dicen que soy tu papá. Me dicen vicioso porque mato por pipa. Pero yo un Zeta mete más que yo y nadie me dice nada. Por los trompiezos de la vida yo he encontrado una salida. Que el palomo que me tira mentira no me intimida. Por los trompiezos dicen que yo tengo siete vidas. Porque hay gente que me tiene envidia y me quiere quitar la vida. Se ve que haciendo esto yo voy a buscar la salida y mentira. Cogiendo famo blando que te tiran. Soy yo, el chamaquito que tiene talento. El que no tiene nada por metido en el movimiento. Ubica mi acento, voy a explicarte más mejor. Verá con claridad de dónde viene mi dolor. Nunca perdí el valor. Por más fracasos que pasaron, todito me di en la mano y después me la mocharon. Yo no quemo porque más, quemo para pensar, para llegar al más allá donde nadie puede llegar. Ponte tus patines, ve poniendo tu querella, que ustedes van hasta subiendo hasta que yo les diga ya. Sigue el Simón Bolívar, la Sabelita y el Espallá. Lo tuyo sabía papi, ya va pa' allá con tu canilla. Va, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, República Dominicana, República Dominicana! Yo creo, señores. Fíjate que siempre la entrevista que hemos realizado, ¿verdad? Ha sido de conflicto de baja, esto y lo otro. Señores, yo voy para la calle. Atención, República Dominicana, vamos para la calle. Porque yo creo que aquí no hay más nada que preguntar, más nada que hacer con esta demostración. ¡Esto no tiene madre! El primero que apoyó el loco fue Kimikoski, de la Paquetoski. Nos vamos para el Kankimaneoski. Y está matando en Europoski cuando llegó Oski, Españoloski, por Piloski. Ay, 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 señores. Una locura. Ahora, el movimiento está bien, va bien. Está tenso. El movimiento. Está tenso porque estos muchachos meten una presión a cualquiera. Se venido a casa mío. A cualquiera, maestro. Pues tienen la calle Voltín 4. Ahora, ¿qué va a pasar con este movimiento? Con lo que ya tienen un nombre que quizás
Se yo están yo bacano, Anthony. El movimiento ya no va a caer. Sí. ¿Para dónde va el movimiento? Yo el movimiento lo que va para arriba de aquí maestro, para allá. Maestro, gente que tiene con cuánto talento nuevo, duro que hay, aparte de la vieja escuela, ¿tú crees que esto va a caer? Hay gente que tiene nombres que se están durmiendo, maestro, ¿o no? ¿Cómo cuál? Se trabaja más. Ah, Manjao viene ahí. Qué bueno, muchachos, qué bueno. A nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, una locura total con ustedes, de verdad. Gracias por estar esta noche. ¿Qué es lo que, muchachos? Vamos a montar. Estamos aquí, Boski. Maestroski. Dígame usted, gracias verla por la oportunidad y por la bienvenida. Sí. Ultra Mega Music, Mandrake el Malo Corita, Jacol el Fenómeno, Químico Ultra Mega. Tú sabes que la entrevista hoy fue buena porque fue sin problema. Fue, no. Era una entrevista sin problema. Gracias a Dios que tú no quieres. Problema, señores. Pero tú eres que salta con los problemas. No, hoy fue que yo. En esta entrevista le voy a dar. Tú eres que vienes con la vaina y que. No, yo no. En esta entrevista, maestro, yo ni de proyecto vine a hablar porque los tigres salen los proyectos. En este movimiento hay unos fanáticos que son saladísimos. Y no, sale la vaina, entonces por eso no di mucha luz. Ya detrás de cámara no le enseñaste el flow. Ahora, última pregunta. Da la luz. Esto fue una entrevista para mostrar respeto, para que lo respeten a ustedes, por ejemplo, con esa improvisación o todo ese frío que ustedes no, tiraron. No, el cierre, por ejemplo. Esto fue una entrevista para que Chelo Chado respete, para que Roche lo respete, el Edre lo respete, hasta el mismo Lápiz lo respete, el Fulano lo respete, qué sé yo qué. Esa fue la idea de hoy. Bacano, maestro, natural, como la mata desde la raíz, machucando el bien mejor de mi país. Recen, digan, please. Para no hacerle su resimpiste, pateo con la Timberland, después te piso con los G's. Yo fumo whiz desde que estaba en la matriz. Los peines son de 70, más grandes que Wiz Khalifa. Llegó el Dominican Rich, baby love you, dame un kiss. Tengo 300 de los grandes guardado en Miami. Última pregunta. Antes que se vaya, vuelvo a hacer la última. ¿Qué era lo lógico? Correr, volver para atrás, meterse en el lío, quedarse en la clínica, o responder a la semana. Bueno, si usted estaba el pelo, no tenía ni un pincho, lo mejor que usted tenía que hacer era chufuiu. Anthony, tú el que me dice a mí, Jacob, tú no corres. ¿Tú sabes lo que yo le digo? Por eso es que yo no me embalo. O sea, imagínense que ustedes entrenan juntos, ¿verdad? Y sin querer le dan un tiro a uno. O le pasa algo a uno. Bueno, que hay que correr, hay que correr. Mientras estén tirando tiros, hay que correr y escabullirse. Cuando paren los tiros, entonces salimos. ¿Y por qué que hay que estar donde estén los tiros? Está bien, y si estamos aquí todito. Yo sé que estoy aquí, los tiros, ¿dónde están? Va a seguir. Está abajo de la mesa, Rulay. Porque la gente quiere atacar tanto al pobre secreto. Ahora, Anthony. Maestro, miren, del caso se cierre esto. ¿Usted quiere ver quiénes son los que están diciendo eso? Ah, el secreto no corrió nada. Mi hermano. Seguro la gente está diciendo que está corriendo. Pasó dos veces: una con David Ortiz y una conmigo, porque a mí me dio. Te retiro andando en un party junto. No, con secreto. Y secreto no, nunca se me fue de ahí. Ah. ¿Pero después que pasó el problema? No, ¿quién es que dice que él se embaló? O el pueblo entero. Es lo malocorista. Eso es mentira. Mi hermano, por eso yo lo estoy diciendo. Yo sé quién es, maestro. Digo que tú muy bien sabes que yo no me llevo bien, ¿verdad? Con él. Pero eso es mentira. Maestro, el que iba corriendo con él. Maestro, cuando tiran. Maestro, cuando tiran un tiro. Oye, cuando tiran un tiro, hasta el que no le están tirando sale a correr. Imagínate. Anthony estaba ahí y que Anthony se.